Ica Construye llega gracias a Condominio Las Flores, cerca a todo. Urbanización El Aras, exclusiva urbanización totalmente cerrada y cercada. Menorca ofrece su nuevo proyecto, La Posada del Sol. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Ica Construye. Hoy les tenemos muchas novedades, así que no se mueva, quédese con nosotros. Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en uno de los exitosos proyectos desarrollado por nuestros amigos de Menorca Inversiones. Hoy me acompaña César Dávila, gerente de ventas, para explicarnos un poco más de lo que es Menorca. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Katia? Buenas tardes. Bienvenida a la hermosa ciudad de Ica. Estamos en uno de los proyectos de Menorca. Te comento, tiene una excelente ubicación, inmejorable, tiene múltiples accesos a las principales avenidas de la ciudad. Menorca ha vendido y entregado más de 10.000 lotes a nivel nacional, Katia. Te quiero contar el proyecto La Posada del Sol de Ica. Nos encontramos ya en el lanzamiento de la segunda etapa y queremos agradecer toda la confianza de los amigos de Ica por confiar en la familia Menorca Inversiones. Excelente, César. Cuéntanos, por favor, cuáles son las características de esta urbanización. Por supuesto, tiene un cerco perimétrico para mayor seguridad de nuestros vecinos, un imponente pórtico de ingreso con un velo de agua de más de 10 metros de altura, Katia, una cascada impresionante, ornamental de agua de más de 4 metros de altura, cableado subterráneo, paisajismo natural en todo el proyecto, más de 25 parques temáticos, Katia, con mini gimnasios y diversas atracciones para los niños y las familias, servicios completos de agua, luz y desagüe, realmente una habitación urbana completa. Novedades que nos tiene Menorca Inversiones. Por supuesto, Katia, te comento que ya hemos terminado y culminado la primera etapa del proyecto La Posada del Sol de Ica y queremos invitaros a usted y a toda su familia que visite el proyecto y vea las bondades de Menorca Inversiones. Ahora coméntame, por favor, ¿en qué consiste la experiencia Menorca? Claro que sí, la experiencia Menorca es la actitud, la filosofía de vida, la calidad de vida de nuestros vecinos y clientes. Queremos que cuando adquieran un lote con Menorca Inversiones, disfruten la calidad de vida en lo laboral y en lo personal. César, y si ya nuestros televidentes se están animando, explícanos ahora cómo es el financiamiento. Es muy sencillo, te explico, Katia. Con tan solo 20 soles y tu NI a sola firma, te pagas tu lote, crédito directo con Menorca Inversiones y te vas a soñar con la casa propia. Excelente, César, ya tengo mi DNI, tengo mis 20 soles, pero ¿a dónde tengo que ir o cómo puedo contactarlo? Por supuesto, visítenos en la principal sala de ventas, que está en nuestra caseta, que está en el kilómetro 300 de la Panamericana Sur. Correcto, tenemos de lunes a domingo, 9 a 6 de la tarde, los invitamos que nos visiten. También tenemos otros puntos de venta, un módulo y un centro de atención al cliente en el centro comercial Kinde. Para que nos visiten nuestros clientes cómodamente, le demos toda la información, todos los beneficios para que puedan adquirir un lote con la familia Menorca Inversiones. Muy bien, César, ¿y de qué otra manera también podemos contactarlos? A través de la página web www.menorca.com.pe, a través del Facebook, búsquenos como Menorca Lotes y también nuestro teléfono, nuestra central telefónica 638474. Muy bien, César, muchas gracias por la entrevista y ustedes, amigos, ya saben, vivan la experiencia con Menorca porque con Menorca mejora. Hoy tenemos diseños llamativos. Te daré ideas para darle personalidad a tu cocina aquí en tu espacio Decorarte. Es posible darle un estilo propio a la cocina, centrando nuestra atención en la zona que se encuentra entre los reposteros altos y bajos. Cerámicos, porcelanatos, piedras, pepelmas, vidrio y viniles son buenas alternativas para proteger esta área y darle vida al lugar. Las dos primeras poseen una resistencia a las altas temperaturas y a la humedad. Hay opciones con apariencia de piedra, madera y cemento, entre otros materiales. El color es un factor importante en la elección.
Si tienes un espacio reducido, lo mejor es usar tonos claros para proyectar amplitud. Del mismo modo, si cuentas con reposteros de tonos intensos, debes optar por revestirlos más sobrios, quizá de una sola tonalidad. La libertad es mayor cuando tanto los muebles como las paredes son neutros. En este caso, es posible hacer uso de las pepelmas de distintos colores o materiales de tonalidades llamativas. Para lucir unos diseños llamativos, tenemos ideas para darle personalidad a tu cocina. Esos pequeños espacios entre los muebles altos y bajos pueden hacer una gran diferencia. Otra forma de decorar este espacio es empleando cristal templado, resistente a altas temperaturas. Puedes colocar fotos, papel tapiz o telas en el muro y protegerlos con esta lámina. También es posible imprimir una imagen en ella. Si tu gusto se inclina hacia lo industrial y moderno, te recomiendo colocar una lámina de acero inoxidable. Si deseas otorgarle textura al ambiente, dale una oportunidad a las piedras como granito, mármol o listones de piedra. Una opción más económica son los vinilos autoadhesivos, que tienen atractivísimos diseños. Es importante que evites colocarlos en la zona de trabajo, cerca a la humedad, ya que estos se podrían despegar con mucha facilidad. ¿Qué tal te parecieron estas ideas? Buenas, ¿verdad? Espero que las apliques. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más aquí en ICA Construye. ¿Quieres adquirir un hermoso departamento con entrega inmediata en una zona exclusiva de la bella ciudad de Ica, próximo a centros comerciales y bancarios, colegios, universidades e institutos? Te presentamos al Condominio Las Flores, un proyecto del consorcio Belle. Cada departamento cuenta con sala, comedor, cocina semiamoblada, dormitorios con closet, dos baños, lavandería y ascensores panorámicos. Y para el esparcimiento familiar, tenemos un lindo bulevar, piscina para niños, juegos y zona de parrillas. Construcción antisísmica, recepción y cámaras de seguridad con vigilancia las 24 horas. Disfruta de una calidad de vida diferente. Condominio Las Flores, cerca a todo. Menorca presenta su nuevo y exclusivo proyecto, Posada del Sol. Cuenta con un impresionante pórtico de ingreso, cascada de agua con más de 4 metros de altura, 25 parques temáticos y mini gimnasios. Inmejorable ubicación con rápido acceso a vías principales. No esperes más y vive mejor, porque Menorca es otro lote. Ingresa a la web www.menorca.com.pe y conoce nuestras promociones. Separa tu lote ahora mismo. ¿Cuántas veces soñó con tener su casa propia? Con Centenario sí es posible. ¿Qué espera? Visite cualquiera de nuestros proyectos y separe su lote con tan solo 20 soles, su DNI y un recibo de luz o agua. Además, puede pagarlo hasta en 108 meses. Para dejar una huella se necesita un hogar. Urbanizaciones Centenario, 85 años dejando huella. Hola amigos, esto es ICA Construye y nos encontramos en la Universidad Alas Peruanas con un invitado muy especial, el arquitecto Alfredo Mujica. ¿Cómo está? Hola Pamela, mucho gusto y bienvenida aquí a Alas Peruanas en Lima. Un gusto nuestro tenerlo enfrente a pantallas y hoy el arquitecto nos estará hablando un poquito de los avances tecnológicos referidos a la arquitectura. ¿Nos puede contar un poquito de los proyectos que tenemos? Primero que algo especial para ICA, ¿no? Ustedes saben que ICA es un lugar en desierto, ahorita estamos abocados en los temas de arquitectura bioclimática o ciudad sostenible, que es creo que lo mejor que se puede hacer para ICA y para el Perú en general, porque el Perú tiene muchos climas. Así es, y sobre todo ICA, que es una tierra, es propensa a los sismos, etcétera, ¿no? Justamente para los sismos hay una propuesta muy interesante para ICA, justo inspirado en este sismo que hubo pues, en Pisco. Yo cuando vi, me dio mucha preocupación ver que la gente dormía en carpas, pero por muchos meses, porque claro, dormir un día en carpa es divertido, pero dormir un mes en carpa es terrible. Así que hay una propuesta que estaba haciendo para una iniciativa, para ver si alguna empresa nos apoya, para lograr que las viviendas puedan ser moduladas y se puedan llevar al lugar del sismo y en el lugar del sismo pues armarlas rápidamente, viviendas confortables, bioclimáticas y que igual termina el evento se puedan llevar a otro lugar. ¿Cuál es el nombre de este proyecto, arquitecto? Pamela, le hemos llamado Viviendas Modulares de Emergencia.
¿Por qué el nombre de viviendas modulares para emergencia? Primero porque son módulos que ya se pueden tener prefabricados, hechos, estar guardados en un lugar hasta que haya un evento sísmico. Y son paneles que se van informando y de repente en media hora o una hora se puede armar la vivienda rápidamente en lugar del evento sísmico y servir pues de cobijo a una familia que ha quedado sin casa, ¿no? Básicamente estas viviendas son lugares de dormir, ¿no? De dormir y de estar. Porque todo lo que es baños tiene que ir en otro módulo ajeno, zona pública, porque en un evento sísmico pues no hay baños. Entonces los baños van a ser otros módulos aparte y luego la comida. También son módulos de emergencia para comida. O sea, básicamente sería zonas de dormir y zonas de estar. Increíble. ¿Y cuántas personas pueden dormir o cuánta área tiene este lugar? Cada vivienda está calculada para 4 o 6 personas, que es más o menos el promedio de la familia peruana. Y tiene una forma muy interesante, que está inspirada en la cancha inca, que genera un octógono y luego esos octógonos se van conectando y formando una especie de trama, muy, muy bonita además, ¿no? Que le va a dar un carácter especial, o sea, que sienta a la gente que el gobierno los quiere, que las personas estamos preocupadas por ellos. Porque ponerles unas carpas y dejarlos al abandono es terrible. Interesante. ¿Y de qué materiales están hechos? Bueno, el módulo inicialmente lo hemos planeado de unos, son paneles prefabricados, madera, aislados, con lana de vidrio o tecnopor podría ser, ¿no? Y son paneles que se van armando en perfiles tipo C, los cuales se conectan, se engrampan unos a otros, inclusive los muebles van a ser parte de la estructura. Al final, como digo, en media hora podemos tener un... Rapidísimo, genial. ¿Y este proyecto puede funcionar para la zona de Ica? Está pensada más en la costa por el momento, ¿no? Así como está, porque para la sierra hay que pensar en otras condiciones. Y me imagino que es un proyecto muy funcional también. ¿Y los costos cómo van? ¿Es accesible o no? No accesibles, pero la idea es que el gobierno o entidades privadas tengan como un reserva esto, y esto sirve y se recicla. Y la idea es prestar la casa hasta que ya se haga su casa definitiva. Y luego se vuelve a desarmar y se espera el siguiente sismo, que Dios no lo quiera. Entonces cada vez que hay un sismo, se recuperan las casas y se vuelven a utilizar. ¡Qué increíble! ¿Y esa propuesta por quién fue? ¿Ustedes mismos? Sí, yo lo he hecho. ¿Cómo así? Inspirado en el sismo, pues en el sismo. Y otro que un día se me ocurrió dormir en una carpa y es terrible. Sí, claro. No, ni hablar. Esto un día puede ser, pero 30 días, 60 días no. Y hoy en día la arquitectura está haciendo edificios antisísmicos, ¿verdad? Acá no tengo conocimientos que haya muchas constructoras que tengan esto, pero me imagino que ¿qué opinión tiene usted sobre esos edificios que están haciendo? ¿Deberían hacer más acá en esta zona que es súper sísmica, más la costa, ¿no? Sí, aquí ya hay unos edificios que están haciendo así, en la zona de San Isidro y Miraflores, ya algún recién está empezando, me parece muy bien. Pero ¿saben qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor para evitar el colapso de un edificio? Que la casa no pese mucho. Así es. La casa no pese mucho, que no estés muy anclado al suelo, ¿no es cierto? Y sean materiales, pues, flexibles, básicamente. Y con eso, por ejemplo, la quincha es excelente. La quincha, un material que tiene muchísimos años, ¿no? Un material milenario en el Perú, ¿no? Cuanto más pesado, es peor, ¿no? Entonces el concreto es un riesgo potencial, las casas de concreto son muy peligrosas para un sismo, porque es muy pesado. El concreto en general está pesando más de 1 tonelada por metro cuadrado. Así es. Imagínense, entonces realmente para soportar, se autosoporta básicamente, y es muy peligroso. Y creo que he escuchado también las bases de esferas, puede ser, para que haya un movimiento y nos... Explíquenos un poquito eso, debe tener conocimiento usted. O sea, que en los cimientos, una forma también de liberar es que el cimiento sea como un patín, o sea, hay unas bolitas, unas rueditas, entonces el edificio cuando hay un sismo va a empezar a moverse. Y al moverse no se va a dañar, porque el problema del daño es cuando está muy empotrado en el suelo, está muy pegado al suelo, entonces el suelo lo sacude y se destroza. Por eso. Se rajan. Y miren, y este principio que los japoneses lo están aplicando ya recién 30 años, lo sabían los incas hace más de 500 años. Increíble. Los incas tienen esa base de piedras pequeñas y son antisísmicas. Así es, interesante lo que nos comenta el arquitecto. Y tenemos un proyecto en la parte posterior para poder analizarlo y verlo. Y me dice que también puede ser aplicado para la zona de Ica, ¿verdad? Claro que sí, este es un proyecto de mis alumnos de la Universidad de las Peruanas. Y está destinado a Morrope, que es un clima muy parecido a Ica porque es desierto. Un parque bioclimático. ¿Cómo controlar el sol? ¿Cómo controlar el viento? Y cómo además tiene algo muy importante, la identidad. ¿Cómo que este parque no tiene que parecerse a un parque extranjero? Tiene que parecer un parque peruano. Sí, es interesante. Nos han contado que usted es el director de una revista virtual, ¿es verdad? ¿De qué trata esto?
Sí, Pamela, es una revista que se llama Apuntes de Arquitectura. Es una revista de arquitectura virtual, o sea, está en internet. Por un principio, porque podía ser, somos ecológicos, entonces la idea es que si tiene una revista que no consuma papel, que no destruya la tierra. Y justamente la revista sirve para difundir los valores del Perú, la arquitectura peruana, nuestra arquitectura ancestral. Qué pena que no haya buena arquitectura peruana actual, es todo copia. Y eso es lo que más critican nuestros colegas de fuera. Yo quise venir al Perú para encontrar lo que continúa de la gloriosa arquitectura peruana y encuentro una copia de Nueva York y de Europa. Y qué pena, porque esa falta de identidad nos hace mucho daño. Y esto lo que queremos nosotros como Apuntes es incentivar la identidad peruana, que todos nos sintamos orgullosos de lo que hemos sido para ser grandes de nuevo. Apuntes está llegando ya a 6 millones de personas en el mundo, 190 países, y son 6 años que tenemos la revista. ¿Cómo se llama la página para buscarlas, por supuesto? Puedes poner en Google, revista digital Apuntes de Arquitectura, y ahí puedes encontrar artículos muy bonitos de todos los lugares del Perú. Síganos contando qué opinas sobre el boom inmobiliario que se está suscitando ahora en la ciudad de Ica. Bueno, he visto con agrado pues que se está construyendo bastante, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces se construye sin pensar mucho, se construye solo pensando en cuánto ganar, y hay que controlar eso. Miren, Ica es bastante grande, o sea, la ciudad no tiene por qué crecer para arriba, puede crecer también horizontalmente. Lima, así es. Lima es otro problema, ¿no? Entonces, yo más bien invitaría a que se hagan proyectos más de extensión, más que hacia arriba, más hacia, o sea, que se extiendan, ¿no? Entonces, de esa manera cada vivienda sería mucho más digna, tendría más, más contacto con la naturaleza, tendría más aire para respirar, ¿no es cierto? Y sobre todo que sea más ligera por el tema de los sismos. Cuando tenemos edificios muy altos y no hay protección sísmica, es muy riesgoso. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y que todos los edificios deben cumplir los parámetros y las normas. Por eso está el Colegio de Arquitectos, muy importante, y también las normas del Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces siempre es bueno, la mejor garantía es que esté construida bajo la ley, las normas y reglamentos, ¿no? Bueno, tenemos el agrado de estar con el arquitecto Alfredo Mujica, quien nos ha contado un poquito de los tips y todos los parámetros en el tema de la construcción del día de hoy y, por supuesto, en la ciudad de Ica, ¿no? Chicos, bien, nos vemos después del corte comercial. Estamos acá en Ica Construye. Gracias, arquitecto. ¿Quieres adquirir un hermoso departamento con entrega inmediata en una zona exclusiva de la bella ciudad de Ica, próximo a centros comerciales y bancarios, colegios, universidades e institutos? Te presentamos al Condominio Las Flores, un proyecto del consorcio Belle. Cada departamento cuenta con sala, comedor, cocina semiamoblada, dormitorios con closet, 2 baños, lavandería y ascensores panorámicos. Y para el esparcimiento familiar, tenemos un lindo bulevar, piscina para niños, juegos y zona de parrillas. Construcción antisísmica, recepción y cámaras de seguridad con vigilancia las 24 horas. Disfruta de una calidad de vida diferente. Condominio Las Flores, cerca a todo. Menorca presenta su nuevo y exclusivo proyecto, Posada del Sol. Cuenta con un impresionante pórtico de ingreso, cascada de agua con más de 4 metros de altura, 25 parques temáticos y mini gimnasios. Inmejorable ubicación con rápido acceso a vías principales. No esperes más y vive mejor, porque Menorca es otro lote. Ingresa a la web www.menorca.com.pe y conoce nuestras promociones. Separa tu lote ahora mismo. ¿Cuántas veces soñó con tener su casa propia? Con Centenario sí es posible. ¿Qué espera? Visite cualquiera de nuestros proyectos y separe su lote con tan solo 20 soles, su DNI y un recibo de luz o agua. Además, puede pagarlo hasta en 108 meses. Para dejar una huella, se necesita un hogar. Urbanizaciones Centenario, 85 años dejando huella. Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en la hermosa ciudad de Ica y hoy nuestros amigos de Centenario nos presentan su gran proyecto El Aras. Para eso está con nosotros Carlos Brugman, jefe zonal, que nos platicará de los beneficios de este gran proyecto. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Katia, ¿cómo están? Bienvenidos a esta hermosa organización, el proyecto El Aras, ubicado aquí en la ciudad de Ica.
Excelente, Carlos. Pero para empezar, cuéntame por favor un poco sobre Centenario y su trayectoria, que estoy segura que nuestros televidentes quieren saber. Para empezar, Centenario tiene más de 85 años desarrollando proyectos inmobiliarios a lo largo y ancho del territorio nacional. Tenemos proyectos en la ciudad de Tacna, aquí en la ciudad de Ica con el proyecto El Aras y el proyecto El Oasis, que ya está 100% cerrado. También estamos en la ciudad de Lima, al norte de la ciudad, en el distrito de Caraballo, con 4 grandes proyectos. Y al norte del país estamos en las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Piura. Increíble, Carlos. Sin duda alguna, Centenario es una empresa de confianza. Pero ahora, por favor, platícame un poco más sobre este gran proyecto El Aras. ¿Cuál es su ubicación, sus beneficios, su financiamiento? Es decir, todo aquello que nuestros televidentes de ICA Construye están esperando escuchar. Para empezar, Katia, te cuento que la urbanización está muy cerca de todo. Estamos a 3 minutos del centro de la ciudad y para llegar aquí tendrías que ingresar por el cruce de las avenidas Jerónimo de Cabrera y el kilómetro 305 de la Panamericana Sur, donde se encuentra la sala de ventas que te va a brindar información sobre este proyecto. Ahora, este proyecto es un proyecto exclusivo, es un proyecto que es completamente cercado y eso te da una seguridad que las personas que van a ingresar, pues no es cualquier persona y tienen que identificarse al momento de que van a ingresar. Otro atributo que tiene importante este proyecto es que tiene su propio pozo de agua. Eso te garantiza que el servicio de agua está asegurado en esta urbanización. Ahora, es 100% saneado. ¿Qué quiere decir? Que cuenta con todos los servicios básicos: luz, agua, desagüe. Excelente, Carlos, todo lo que me cuentas, pero ahora dime, ¿qué tan fácil es conseguir mi lote en este hermoso proyecto? Katia, es realmente muy fácil. Para empezar, no interviene una entidad bancaria o financiera. El financiamiento es directo con Centenario, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no te evaluamos en las centrales de riesgo y no te pedimos documentación que sustente ingresos. Es más que suficiente tu compromiso y que puedas firmar el contrato. Ahora, tenemos el mejor financiamiento de mercado. Tenemos hasta 108 meses para poder financiar. 9 años, Katia. 9 años. Así es. ¿Y eso qué es lo que hace? Que tu cuota sea la más bajita. Excelente, Carlos, todo lo que hemos podido el día de hoy conocer acerca del proyecto El Aras. Pero por favor, repítenos cuáles son los puntos de venta en donde podemos encontrarlos. Primero tenemos la sala de ventas que está ubicado, que es la que tú ves acá al frente. Recuerden, cruce de las avenidas Jerónimo de Cabrera, que es esta la que está acá al frente, y la avenida Panamericana Sur, el kilómetro 305 de la Panamericana. Tenemos un segundo punto de venta ubicado en el centro comercial Plaza del Sol. Estamos justo en la zona de bancos, ¿no? También tenemos un equipo de ejecutivos ahí que les va a brindar información y lo va a traer gratuitamente aquí hacia el proyecto. Y pueden ingresar también a la página web de Centenario, www.centenario.com.pe, o el teléfono aquí de la ciudad que está figurando justo en la parte baja de aquí de la pantalla. Está apareciendo debajo de sus pantallas, amigos, así que ya saben, no hay excusas para venir a visitar Centenario, separar su lote y hacer realidad el sueño de la casa propia. Muchas gracias, Carlos, por toda la información brindada. A ti, Katia, y bueno, nos esperamos y ayudarlos para que ese sueño de la casa propia se pueda hacer realidad. Y qué mejor, en esta linda organización El Aras con Centenario. Constructora Consorcio BIE, contando con una gran experiencia en la ciudad de Lima, pone a su disposición modernos departamentos que le ofrece a ICA una nueva forma y estilo de vida. Departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios totalmente saneados e independizados, sala comedor, cocina amoblada, área de lavandería y el plus que usted estaba esperando. Una piscina para la diversión de su familia, así como también el área recreativa para sus niños y un bulevar para disfrutar de tardes maravillosas. Condominio Las Flores le ofrece también seguridad con cámaras en diferentes puntos estratégicos y con vigilancia a las 24 horas del día. Una gruta del señor de Luren y muy pronto los ascensores panorámicos únicos en nuestra ciudad. Condominio Las Flores es el único proyecto ubicado en una zona residencial en la ciudad de Ica. ¿Qué más podemos pedir? Acérquese hoy mismo y pida el mejor financiamiento. Los asesores inmobiliarios le ayudarán en toda la gestión y trámite que éste demande.
Así que ya saben, amigos, visiten hoy mismo los puntos de venta que están apareciendo debajo de sus pantallas y hagan realidad el sueño del departamento propio con Condominio Las Flores, cerca a todos. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a la misma hora aquí por América Televisión. ICA Construye llegó gracias a Condominio Las Flores, cerca a todo. Urbanización El Aras, exclusiva urbanización totalmente cerrada y cercada. Menorca ofrece su nuevo proyecto, La Posada del Sol.